¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las escrituras para conocer y experimentar el poder del evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor te bendiga, el Señor sea contigo en esta ocasión. Damos tantas gracias a Dios que podemos una vez más reunirnos y alrededor de la palabra continuar aprendiendo. Nehemías nos da su diario mientras llega a Jerusalén para restaurar la muralla, y de hecho han pasado 52 días en esa obra de restauración, en esa obra de levantar la muralla y las puertas que estaban demolidas. Pero ahora vemos que Nehemías tiene otra empresa, tiene otra área en la cual restaurar a la nación. Ciertamente ya la obra inicial ha terminado, pero necesita transicionar para ir adelante con la nación. Para ello, Nehemías necesita levantar liderazgo, hombres fieles al Señor que puedan seguir sirviendo en Jerusalén. Y él observa que hay tres cosas que tiene que observar en estos hombres. Nehemías necesita levantar hombres íntegros, temerosos de Dios y fieles a Dios. La razón de ello es que la muralla ha sido terminada, pero la obra en Jerusalén no ha sido terminada. Se encuentra aún en proceso. Así que él puede llegar a observar que los muros ciertamente son construidos de materiales muertos, pero necesita guardas vivos. Así que el principio que observamos es que lo que Dios nos permite edificar debe de ser conservado. Ahora quisiera que veamos la segunda necesidad que Nehemías observó al transicionar: la necesidad de evaluar el progreso. Leemos en Nehemías 7, versos 4 y 5. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Observa que Nehemías encontró el registro de aquellos que habían regresado en el primer retorno con Zorobabel. ¿Te imaginas? Han pasado muchas décadas después de aquella estadística. Pero simplemente lo que ese libro tenía registrado fue útil para ellos para revisar el progreso. Las diferencias entre la lista de Esdras y Nehemías es que Esdras registra los nombres de aquellos que desearon salir y Nehemías la de los que realmente salieron en Jerusalén. Estas genealogías de los judíos muestran la importancia que Dios da a la pureza personal de quienes vivirían y servirían en esta gran obra. Nehemías hizo un registro no solo para saber cuántos eran, sino para saber quiénes eran. Es decir, buscó la línea de cada familia para poder entonces delegar responsabilidades. Lo increíble es que en este libro hay tres listas de individuos, en los capítulos posteriores 7, 11 y 12. Aunque para nosotros hoy pueda parecer aburrido leer esto, para Dios y Nehemías fue tan importante porque cada nombre allí presente representa una vida. Esta es la forma como deberíamos leer las genealogías y los nombres o las listas de nombres largas que hay en el Antiguo Testamento. Realmente para Dios eso no es una estadística, eso no es una lista, para Dios son vidas, representan vidas. Así que podemos observar en esto el interés que Dios tiene por las personas. Nehemías entendía que para fortalecer a la ciudad necesitaba gente. Recuerda, muchos de ellos habían ido a vivir a lugares que sí eran seguros, mientras Jerusalén era un lugar inseguro para vivir.
Así que ahora Nehemías quiere asegurarse que quienes viven aquí realmente pertenezcan al pueblo de Dios. Bueno, qué hermoso es leer aquí de labios o de letra de Nehemías: mi Dios puso en mi corazón el deseo. La mayor necesidad de un hombre de Dios es esta: mantenerse alineado a oír la voz de Dios. Al final se nos dice que Nehemías es responsable de una ciudad con 49,942 habitantes. Esa lista nos muestra el reconocimiento que Dios da a estos hombres que estuvieron en la reedificación de esta muralla. Eso es una muestra visible de gente de fe, de gente que marchó con fe de Persia a una Jerusalén destruida y que estuvieron allí para pasar otro ladrillo y reedificar la muralla. Pero eso no ha sido suficiente. Así que nuevamente hay que entender: a Dios le interesan las personas por lo que son. Para Dios las personas cuentan mucho. No son meramente estadísticas, sino almas preciosas a las que Él quiere salvar. Entonces yo te pregunto, ¿esta es tu mirada de ver a las personas? No como un número más, no como una estadística más, no como una alma más a la que voy a evangelizar, sino como realmente personas, almas vivientes que necesitan del Señor. Bueno, ya hemos observado en el capítulo la necesidad del liderazgo, también hemos observado la necesidad de evaluar el proceso. Finalmente quisiera que pudieras ver algo que sigue siendo tan necesario en nuestros días: la necesidad de recursos, de economía. Nehemías 7, verso 70. Y algunas de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Bueno, alguien necesitaba recolectar estas finanzas para que la obra de Dios siguiera y que el templo realmente fuese restaurado. Observa que los primeros en dar fueron los líderes, pero no como una actitud presunciosa, sino como un ejemplo piadoso de dar a Dios. Bueno, y esto es una maravillosa oportunidad que tenemos de recordar y reconocer que la Biblia nos llama a ser generosos. El Dios de la Biblia, que es un Dios abundantemente generoso y bondadoso con nosotros, nos da, pero nos da con el propósito que nosotros seamos buenos y generosos dadores. Observa que cuando los líderes modelaron el dar y fueron un ejemplo piadoso de dar a Dios, el pueblo no lo dudó, el pueblo vio esto y entonces comenzaron a traer de sus finanzas para que esto pudiera llevarse a cabo. En este sentido, la ofrenda sacrificial es un indicador de nuestro compromiso con la obra de Dios. En otras palabras, dar generosamente de lo que de gracia hemos recibido de parte de Dios debe ser visto para el dador como una gran bendición. Nuestra cultura está acostumbrada a recibir. Solemos ser gozosos para recibir. Solemos tener una actitud de gran gozo cuando se trata de recibir. Pero la Biblia nos llama a tener esa misma actitud de gran gozo para dar. Así que yo quisiera animarte, al lado de este pasaje del relato de Nehemías en Jerusalén, a que te hagas la pregunta si tú eres verdaderamente un dador generoso.
Bueno, ¿y cómo puedes saber eso? Mide lo que haces con tus finanzas. Observa lo que haces con tus finanzas. Si no te duele pasear, si no te duele pagar entretenimiento, ropa, comida, todo lo necesario, pero te duele o eres miserable cuando das al Señor, bueno, lo que tú estás haciendo es dar de tus limosnas al Señor. Lo que tú estás haciendo es dar por obligación, pero no con generosidad. Y tristemente, las iglesias están llenas de personas así, de personas que no están honrando a Dios con su dar. Entonces, la ofrenda sacrificial fue este indicador en el día de Nehemías y sigue siendo un indicador en nuestros días de cómo están nuestros compromisos. Ciertamente la visión de Nehemías era grande, ciertamente la visión gozaba del favor, del poder, de la gracia de Dios, pero este pasaje nos permite observar que las ruedas de una visión son la economía. Es decir, para que una gran visión avance, se requiere economía. Se requiere economía para muchos sentidos, dependiendo cuál sea la labor o la tarea que Dios te ha dado. Así que la gente da libremente, generosamente, cuando es parte de una visión que ha sido correctamente definida, que ha sido correctamente anunciada. Así que allí donde tú estás, donde Dios te ha colocado, en una iglesia local o al lado de hombres y mujeres que están sirviendo y que están siendo fieles al Señor, yo quisiera animarte a que seas un dador generoso. Quisiera animarte a que realmente tú pudieras participar de la obra de gracia, de lo mucho de gracia que tú has recibido. Bueno, vamos a orar esa mañana y vamos a vernos en nuestro siguiente episodio para cerrar el capítulo que estamos revisando en el diario de Nehemías, de hecho el capítulo 7, y gracias a Dios seguimos avanzando en este maravilloso libro. Oremos. Señor Jesús, tú conoces todas nuestras necesidades, conoces todos nuestros deseos. Este día no hay un solo pensamiento que te sea oculto. Todo, 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 tú lo conoces, Señor. No hay nada ajeno delante de ti. Yo quisiera rogarte en este momento para que nos ayudes a entender lo que Nehemías está haciendo, la necesidad que él tuvo de evaluar el progreso allí en Jerusalén. Ayúdanos a nosotros mismos a evaluar el progreso de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro caminar contigo. Al igual que Nehemías tuvo que requerir la economía para que este plan tuyo pudiera seguir avanzando, ayúdanos a nosotros a ser generosos con lo que tú nos has dado. No nos permitas caminar y crecer siendo mezquinos con lo mucho que tú nos has dado. Levanta en nosotros un corazón bondadoso, generoso, y como tú nos modelas, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ayúdanos en este sentido a no ser egoístas con nuestros dineros, a no ser extravagantes para gastar nuestro dinero, de tal manera que cuando la obra o el servicio a Dios requiere de nuestras finanzas, simplemente no tenemos, porque el dar a ti no es algo que hacemos con compromiso y con responsabilidad. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque todos en algún momento hemos fallado en este particular. Y si hay alguien en lo particular que está fallando ahora mismo, yo te pido que tú lo restaures, que tú le ayudes y que esa persona pueda entender la grandeza y la belleza que hay en el dar, porque simplemente tú lo ordenas. Así que bendice el día que hoy tenemos, ayúdanos a ser generosos y danos de tu gracia. Ayuda a nuestras familias, bendícenos en el trabajo el día que hoy tenemos por delante. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.